Hola, mi nombre es María José Tenorio, soy colombiana, nací en Bogotá. Actualmente estudio arquitectura en la Universidad Javeriana, pues, de Bogotá. Antes de comenzar mis estudios, hice un curso de un año intensivo de diseño de interiores en la Marangoni de Milán. Desde ahí, mi pasión es la arquitectura interior. Sí, hoy en día siento que algo que me va a acompañar toda la vida en cuanto a la arquitectura es poder cambiar como la forma de habitar, mejorarla siempre, no hacer como replicar siempre la misma forma, sino estudiar a fondo el usuario para poder desarrollar diferentes conceptos de habitar que se adecúen como al tipo de usuario, a la persona, y pues que se mantengan con el tiempo. En cuanto a la arquitectura, ¿qué me gustaría proteger? Me encantaría proteger como la multifuncionalidad, la mixticidad de usos, siempre para no como segregar como algún tipo de usuario o de mercado en los diferentes puntos de la ciudad, sino que toda la ciudad se adecue pues para todo el mundo y que sea que nos integre siempre a todos. Algo que me gustaría introducir sería ese concepto de habitar. Siento que desde hace mucho tiempo el habitar es muy general para todos, se replica la misma forma pues de hacerlo, y siento que eso está mal. Por eso hoy en día los usos han cambiado, ya no habitamos de la misma manera, ya no trabajamos muchas veces en oficinas, el comedor de la casa ya no se usa muchas veces para comer sino para trabajar. Entonces intentar encontrar a qué usuario le estoy trabajando, y con base en eso desarrollar un programa completamente diferente para los diferentes grupos que se unan de todos modos como en esa multifuncionalidad que hablé, que me gustaría como proteger, para que todos tengamos relación con todos en un mismo espacio. Y que me gustaría eliminar de la arquitectura, me gustaría eliminar como levantar tanto la ciudad. Siento que la hemos deteriorado mucho, que se han acabado muchos espacios que tenían valor, y que cada vez más nos damos cuenta que de pronto sí está el futuro en restaurar lo que hay dentro, recuperar como esas dinámicas interiores, la relación entre interior y exterior, y no tanto a nivel como vertical, sino mucho más como solucionar al horizontal.